Buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Estamos por acá de vuelta, ¿verdad? Como es de costumbre. Ahora con una información extraordinariamente importante que yo entiendo que las personas interesadas en la tarjeta Supérate que se han inscrito tantas veces tienen que saber cómo va su proceso. Si fueron evaluados, si no fueron evaluados, ¿cómo usted puede saber si ya lo tomaron en cuenta? ¿Comprende? ¿Y cómo usted le puede dar seguimiento a su situación? Antes de continuar con este tema, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido. Que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugares a equivocarme. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con el tema. Imagínese que usted es de esta persona que necesita la tarjeta Supérate. Que usted se ha inscrito varias veces y todavía no lo han llamado ni para entregarle ni nada, ni no sabe nada, no sabe si es beneficiario o no. ¿Cómo usted puede saber? Este es el tema. ¿Cómo usted le puede dar seguimiento? ¿Cómo usted puede saber si ya fue evaluado? ¿Y cómo, a través de qué plataforma o a través de qué número usted se puede comunicar para dar seguimiento a su caso? También puede ser que usted nunca, oigan bien, puede ser que usted nunca se haya inscrito en ningún lugar y como han hecho censo, tanto del CHUBEN como del censo normal de la oficina de estadística, ellos tienen su base de datos, puede ser que usted haya sido tomado en cuenta, haya sido evaluado, pero no se entere de nada de eso, nada de eso. ¿Cómo usted se da cuenta para iniciar dándole seguimiento? Bueno, lo primero es que eso usted lo puede hacer desde su casa, a través de su teléfono inteligente. Simple y llanamente, usted va a Google. Yo lo estoy haciendo desde una computadora, pero usted lo puede hacer desde cualquier teléfono inteligente con internet. En Google, señores, usted va a escribir Supérate. Le das a buscar. Y por acá aparece la opción de Supérate Inicio, puede ser consulta, si lo hace es lo mismo, consulta y Supérate Inicio es lo mismo. Entonces usted le da, entramos a Supérate Inicio o a consulta de Supérate, ¿verdad? Miren acá donde entramos a la página de Supérate, luego le damos hacia abajo. No es para que, vean la página. Ven, todo lo que tiene la página. Vamos hacia arriba. Ahora, ¿dónde está? Aquí hay una información que dice: haga tu consulta aquí. Quiero que sepan que en la descripción de este video vamos a estar dejando el enlace. ¿Comprenden? Usted le da aquí, consulta, y automáticamente le estaría llevando acá donde usted se verifica. Aquí, señores, a través de esta consulta, aquí usted puede saber cómo va su proceso. Vamos a poner cédula sin guiones. Le damos a consultar y miren lo que dice aquí, señores. Quiero que vean lo que dice allá arriba. Dice: usted ha sido evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios SUBEN. Te invitamos a darle seguimiento a tu caso llamando al asterisco 462. O sea que a través
del aterisco 462, usted puede darle seguimiento al caso suyo. ¿Comprende? Hay varias opciones. Usted puede elegir la uno, que es para estos casos. Casos iniciales como este, ¿verdad? Que tiene que ver con la evaluación. Usted va al aterisco 462. Entonces, miren. Hay otro número de teléfono. Pero ya eso en cuando usted ya le entregan su tarjeta y ya inició su proceso, que posiblemente usted tenga un mes, dos meses, sin cobrar, ¿verdad? Y cualquier inconveniente, hay otro número de teléfono de consulta, pero ese número de teléfono yo se lo voy a dar en otra ocasión, porque este video es simple y llanamente para las personas que, como yo le dije anteriormente, se inscribieron o no se inscribieron, pero quieren saber si lo evaluaron o no lo evaluaron para darle seguimiento a su caso, aquellas personas que se quieran ser beneficiarias. ¿Me están entendiendo? Espero que le haya servido esta información, porque hay mucha gente que va y se inscribe y se queda esperando de brazos cruzados, ¿verdad? Tiene dos meses, tres meses de brazos cruzados. Y yo entiendo, ¿comprende? Porque hay que esperar. Pero es posible que con una llamada que usted haga, usted pueda agilizar su proceso. Así que ya ustedes saben, señores, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Chao, se les quiere mucho y nos vemos en la noche con más informaciones. En otro video le estaremos dando el otro número de teléfono. Pero eso es ya para los que son beneficiarios, señores. Entonces, quiero que sepan que por acá le tenemos un video que usted tiene que ver. Señores, les quiero recordar que acá tenemos a la mamá de la crema Araceli 100% natural, que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños. Déjenme decirle que elimina las manchas, las espinillas y los barros. Pero oigan bien, si usted la usa, en menos de una semana usted estará viendo los resultados. Se la recomiendo. Y Araceli no solamente vende la crema, sino también un jabón para lavarse la cara y un protector solar. Quiero que sepan que Araceli en estos momentos tiene un especial. La que antes se vendía a 350 pesos, que es esta pequeñita, ahora la están vendiendo a 300 pesos. La que costaba anteriormente 700 pesos, ahora solamente cuesta 600. Y la de 1050 solamente cuesta 800 pesos. Así que aproveche esta gran oferta y compra.